personas que nos visiten y vamos a regalar cheques en efectivo, de dinero en efectivo, para dinero en efectivo para la compra del coche. Es decir, una persona ve un coche, le interesa, y en el sorteo le tocan 100 euros o 150 euros, pues si decide a comprar ese coche en este fin de semana, el coche costaba 9.000 euros, pues le costará 8.800, 8.850, en fin. Y lo mismo también con revisiones gratuitas. Es una manera que tratamos de incentivar la compra y apoyarla. Y esa sensación de, oye, pues que al final, aparte del precio de liquidación, pues estoy incluso, he sido afortunado y estoy comprando 100, 150 euros más barato. Grupo Ávolo, cuando expone un coche de venta a público, realmente ese coche ha sufrido toda una serie de revisiones. En fin, nosotros tenemos un prestigio, llevamos 40 años en el mercado y ahora permítanme que hable de este tótem que tenemos aquí al lado. Llevamos 40 años en el mercado ganándonos día a día la confianza de nuestros clientes. Y esto se debe a que los coches que vendemos los garantizamos. No solo el fabricante, porque muchos de los coches que se van a poner a la venta vienen garantizados por el propio fabricante con garantía oficial, y los que no lo tienen van garantizados por el respaldo de los concesionarios oficiales que conforman Grupo Ávolo. La marca Grupo Ávolo significa ya a estas alturas de nuestra historia, significa en nuestra provincia, significa garantía, solvencia, seriedad, y lo volvemos a replicar en este gran remate, sin duda. Bueno, seminuevo con menos de 2 años, o con menos vamos a distinguir, menos de 3 años tendríamos aproximadamente, pues quizá un 70% de vehículos de menos de 3 años, aproximadamente, y más de 3 años un 30%, más de 3 años un 30%. Estamos hablando de una gama importantísima de vehículos. Desde los 3.995, y creo que el más caro son 40 o 50... No, perdón, tenemos un Touareg Premium, kilómetro cero, de vehículo de gerencia, que creo que está en 58.000 o 60.000 euros. La gama es espectacular. Tenemos todoterrenos, tenemos utilitarios, y tenemos un producto muy adaptado al mercado. Es decir, las compras que está haciendo la gente últimamente, el cliente es una compra racional. Ya no quiere la compra por impulso, ya no queremos gastarnos en el coche porque es muy bonito. Ya la gente pensamos un coche, una solución de movilidad, que con un desembolso lo más bajo posible, que no nos dé problemas y que consuma poco. Estos son los criterios de compra que venimos observando en los últimos tiempos. Y me encanta que la gente sea racional comprando. Aquí va a encontrar ese coche racional, que con un descuento importante, un desembolso pequeño,